Okay, uh, let's open up our Bibles to the Gospel of John. Vamos a abrir nuestras biblias al Evangelio de Juan. Chapter eight, please. Verse, eh, capítulo 8, por favor. We're making our way through the Gospel of John. Nos vamos eh, por el Evangelio de Juan. God gave us the Bible chapter by chapter. Dios nos dio la Biblia capítulo por capítulo.

Pero hay ciertos pasajes que sí tienen como un poder que es relevante para el mundo y para la gente de Dios. Y yo creo que esta tarde tenemos uno de esos pasajes. So let's pray Entonces vamos a orar juntos. Father, we come with open to your word, Dios, llegamos con corazones abiertas a su palabra. Y oremos que nos enseñas. Mind, Pero no solamente nuestra mente. That you would teach our heart. Pero we need to receive it from you, Lord. De ti, Señor. In Jesus' name. En el de Jesús. Amen. Uh, John chapter eight, starting at verse one. En de Actually, we're going to begin at the last verse of chapter seven. Bueno, en vamos a en el último versículo de so let me start reading the first few verses. Entonces voy a empezar a leer. And everyone went to his own home, but Jesus went to the Mount of Olives. Now early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them. Notice what it says there in that last verse of chapter seven. capítulo It says that everyone went to his own house. Dice que cada uno se fue a su propia casa. Earlier in John chapter 7, más temprano, en capítulo siete, Jesus taught on the Temple Mount uh, many people. Jesús enseñó a una multitud en el Monte del Templo. The city of was with of the Feast of la ciudad de Jerusalén estaba muy llena porque estaban en la fiesta de Tabernáculos. So Jesus, Entonces, aunque los eh, líderes religiosos querían silenciar a Jesús, him, lo querían arrestarlo y hasta matarlo. Bold to Jesús todavía los enseñaba. And After that day was over, everybody went home. Y después de ese día todos regresaron a casa. Jesus went to the Mount of Olives. Jesús fue al Monte de Olivos. He probably slept under a tree. Y de pronto durmió debajo de un árbol. And the next day he came back to the Temple Mount to teach. Y al otro día regresó al Templo del Monte para enseñar. Can you picture this in your mind? Puedes imaginarlo en su mente. There's Jesus on the Temple Mount teaching. Ahí está Jesús encima del templo del monte enseñando. There's lots of people around him. Y hay mucha gente a su alrededor. Jesus was a good teacher. Jesús sí fue un buen predicador. Wouldn't you have loved to hear Jesus teach? No te hubiera gustado escuchar a Jesús enseñar. And so there's, I don't know, maybe a hundred people around Jesus listening to every word. Y de pronto hay como 100 personas que son a su alrededor escuchándolo enseñar. And they're ready to hear what the teacher has to say to them. Now, keep that in mind as we take a look at verse 3. Then the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó moisés a pedrar a tales mujeres tú pues qué dices más esto diciéndole para tentarlo. Ahí está Jesús predicando. Hundred, around, Tal vez 100 personas escuchando cada palabra que Él está diciendo. Suddenly, y luego de un momento a otro viene un grupo de escribas y fariseos. Los líderes religiosos en Jerusalén.

The the woman, her hair is a mess. Toda despeinada. Her, her clothes aren't on her properly. Su ropa no no está justo en su cuerpo. M maybe her shoulder is exposed and bare. De pronto su hombro está expuesto. And and she won't look at anybody. She's humiliated. Y no está mirando a nadie porque ella está humillada. M maybe her eyes are even closed. It's just so shameful. Y tal vez sus ojos están cerrados porque tiene tanta vergüenza. And she's not walking with the y ella no está caminando con los líderes religiosos. Her to Jesus. Lo están, uh, lo están agarrando y lo están arrastrando hacia she's Jesús. Back and the best she can. Ella está resistiendo. Ella no quiere ir con ellos. The men are too strong. Pero los hombres son demasiado fuertes. Son muy fuertes físicamente. But, but Pero también tienen el poder y la autoridad en esta situación. They, they Ellos se van empujando hacia el frente del, del gentío. Right so y se acercan como a unos metros de Jesús. ¿Y ves lo que dicen? Verse four. This woman was caught in adultery in the very act. Versículo cuatro, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Look at this woman. Mira esta mujer. This shameful sinner. Esta mujer llena de vergüenza. We caught her, and we caught her in the very act of adultery. La sorprendimos y la sorprendimos en el acto de adulterio. Now. She was not a willing participant in this whole event.: Ella no fue un que estar ahí. She was a prisoner under the religious authorities.: Ella fue una de los Why did they bring her to Jesus on the Temple Mount?:

Stay out of the, the attention of everybody else. We need to ask Jesus a question. Que a Jesús algo. And then when Jesus stopped teaching, y luego, Jesús de enseñar, uh, Jesus, we got this problem with this woman. What should we do? Ay, Jesús, ¿sabes este ¿Nos ayudar, por favor? But they didn't do it that way, did they? Pero eso no lo que hicieron, they wanted to put as much shame and humiliation upon that woman. Ellos querían traer toda la humillación y toda la vergüenza encima de esta mujer que podían hacer. As as Ellos querían poner esta situación lo más tenso que podían para Jesús. Really Porque eso no se trató de la mujer. Era para tender una trampa para Jesús. And to set the trap, they had to bring to him a woman trampa, who was caught in the very act of adultery. Now, the Jewish people at that time had a very sophisticated set of laws. And many of those laws had to do with evidence and Procedure at trials. Y muchas de esas leyes tenían que ver con evidencia y procedimientos. Para condenar a una persona a la muerte en esta situación, tenían que tener mucha evidencia. Here's the evidence that they had to have. Y aquí está la evidencia que necesitaban tener. First they had to have two witnesses. Primero que todo, tenían que tener dos testigos. Not one, two. No uno, dos.

Real con ustedes ahorita. The witnesses had to see the sexual act take place. Los testigos tuvieron que ver el acto sex sexual llevándose a cabo. It wasn't enough to see two people leaving a room together. No fue suficiente ver a dos personas salir del mismo salón juntos. It wasn't enough to see two people lying on a bed together. No fue suficiente ver a dos personas acostados uno al lado del otro. They had to see body movements that could be understood in no other way. Now you can imagine that didn't happen very often, did it? Entonces puedes imaginar que eso no pasó it muito. would be very rare to have two witnesses that met such requirements of evidence. Sería muy raro ver tener a dos testigos que podían llegar a tener tantas cosas específicas. Oh, but this time they had it. oh pero esta vez sí lo tenían. Do you know why they had it? ¿Y sabes por qué lo tenían? They set it up. Porque fue pre-arreglado. Seducieron a la mujer. They arranged for the witnesses. Arreglaron por tener testigos. They took note of all the Se notaron muy bien sobre la evidencia. And then at the right moment, y en ese momento Or maybe I should say at the wrong moment. Oh, en el mal momento. They took the woman and they dragged her to Jesus. Agarraron a la, mujer y la arrastraron hacia Jesús. And so they said in verse five. Entonces dicen en versículo cinco, Moses in the law commanded us that we such should be stoned, but what do you say? Do you see the sick? Puedes imaginar las sonrisas crueles que tenían esos líderes religiosos cuando preguntaron eso a Jesús. Ellos son bien contentos. That poor woman is, is on the Esa pobre mujer está llorando en el piso. She cannot lift her head to see anybody's face.: She wishes she could disappear. Ella quiere des desaparecer. They're laughing. Ellos están de ella. They're saying, "Oh, now we have Jesus.: están diciendo, oh, pues ya a Jesús. oh, we have set a trap for him." Ya le 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 tendimos una trampa he won't get out of this one. Él no va a salir de este problema. you just try to get out of this one, jesus. Intenta salir de esta situación, Jesús. you see, because if jesus said, oh, just let her go. Porque si Jesús dixiera, decía, ir, then they would say, well, don't you care about the law of moses? then they would say, well, don't you care about the law of moses?

We haven't executed somebody for adultery in 300 years. No hemos matado a alguien por el adulterio en como 300 años. This doesn't feel right. Esto no me, si no me siento bien. This doesn't just, but yet, to her? Pero la tenemos que matar.

oh man, i gotta see what happens with can this. can you feel the tension that there must have been in that crowd? i mean, this has everything. it has religion. it has sex. it has violence. it has, you know, just this whole dramatic tension. now, look at what jesus does. Ahora quiero que vean lo que hace Jesús. Versículo 6. This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. Más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Would, would you please notice what Jesus did? Pueden notar, por favor, lo que hizo Jesús? Vamos a mirar versículo 6 otra vez. Jesús inclinó hacia el suelo y escribía en la tierra con su dedo. Vamos a mirar primero lo que no hizo. Él no respondió con ira. Él no gritó a la mujer. Fue asquerosa mujer adultera get, get, get out of here. vete de aquí tampoco gritó a los líderes religiosos ustedes líderes asquerosos vete de aquí asquerosos no, no Jesús no, algo, hizo algo muy inusual ¿ves lo que hizo? He se inclinó y luego empezó To write with his finger. Y luego empezó a escribir con su dedo. Why did he stoop down? ¿Y por qué crees que se inclinó? Yo creo que lo hizo para acercarse a la mujer que estaba siendo humillada. And he did it to the in the air. Y también lo hizo para bajar la tensión que estaba en el aire. He was so sensitive to this woman's humiliation that he wanted to do something to lessen it at the moment. Stooping down is a low posture. Inclinando hacia el suelo es una postura baja. It identifies with the humiliation of the woman.: Se identifica con la de la mujer. It's his way to care for her. Es su manera de cuidar a ella. It's his way to protect her. De My dear woman, you are shamed and humiliated. I will stoop down with you. Mujer, tú has sido avergonzada y humillada. Yo me voy a inclinir, inclinar hacia abajo contigo. And, and, and then it says in verse 6, as though he did not hear. Y luego dice en versículo 6, como si no los hubiese escuchado. He stooped down started writing on the ground. Él se inclinó y empezó a escribir en la tierra. By the way, Bible teachers and commentators love to try to guess what Jesus wrote on the ground. Todos, los, todos quieren saber qué escribió Jesús. I, I've read probably six or seven different theories as to this is what he wrote on the ground. Yo leí como seis o siete diferentes teorías del esto es lo que fue lo que escribió en la tierra. Do you know what he wrote on the ground? ¿Y sabes lo que escribió? That's right, you don't know what he wrote on the ground because nobody knows what he wrote on the ground. cierto, tú no sabes lo escribió porque nadie sabe lo que escribió. And if it were important for us to know, the scriptures would have told us. Si fuese importante las escrituras, ahí estaría escrito. I think maybe he was just trying to distract the crowd or distract the woman. Yo creo que él estaba intentando distraer al o también distraer a la mujer. But then it says there in verse 6 that no. he acted as if he didn't even hear them. Pero ahí también dice en versículo 6 que él actuó como si no los hubiese escuchado. Algunos piensan que él aborrecía a, la, a los líderes religiosos. He's deeply embarrassed for the sake of this woman. Y él se sentía muy apenado por la mujer. Now verse Ahora versículo 7. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, he y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. N Notice the first line of verse seven. Y vamos a mirar el principio de versículo 7. So when they continued asking him, y como insistieran en preguntarle, Jesus Jesús está inclinado y está escribiendo. He, he's with the woman in her shame and Él se está identificando con la mujer en su humillación y en su vergüenza. Y aquí están los líderes religiosos. Hey Jesús, no nos contestaste. Come on, what do you say? Hey, ¿qué dices? Does she live or does she die? ¿Va a vivir o va a morir? Don't you ignore us. No nos ignoras. You have to answer us. Nos tienes que contestar. And they kept on and on and on. Y seguían, y seguían, y seguían. Until finally Jesus stood up. Hasta que Jesús se puso de pie. He stood up because he wanted to look him in the eye. And as he looked at those religious leaders eye to eye, man to man, he gave his judgment. El, el, Les dio su they wanted him to pass judgment on the woman. Jesus ended up passing judgment on them. And this is what he said. He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Did Jesus say, execute her? Dios dijo, Jesús dijo, ejecútala? No. No. Did he say don't execute her? Le dijeron, déjala No. No. He said, whoever is without sin among you, let him throw the stone first. Él dijo, el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. To understand what Jesus meant by that, you have to understand something of the Jewish legal system. Entonces, para entender eso, también tienes que saber algo sobre el sistema eh, de los judíos. Él no estaba diciendo que tenías que estar sin pecado para hablar con otro sobre su pecado. ¿Te acuerdas del rey David en el Antiguo Testamento? King David sin muy terrible, ¿no? El rey David tuvo un pecado muy grave, ¿no es cierto? Él cometió adulteria con Bathsheba. And then to cover his sin, he y luego para cubrir su pecado, él mató al esposo de Bathsheba. Very bad. Muy mal. The prophet Nathan confronted sin, el profeta Natán confrontó a David en su pecado, ¿no? El profeta confrontó a David con su pecado. Y cuando él quiso exponer el pecado, le dijo al rey David: "Tú eres el hombre. Y cuando él quería exponer al pecado de rey David, él dijo: "Tú eres el hombre." Could you imagine King David saying to the prophet Nathan? ¿Tú puedes imaginar al rey David diciendo la, al profeta Nathan? Uh, hey.

I have to be sinlessly perfect to speak to you about your sin. No hay manera de que vamos a ser perfectos y sin pecados para hablar con otros sobre su pecado. No, this gets at something else entirely. No, trata de otra cosa enteramente. Jesus is referring, He who is without sin in this particular situation, let him cast the first stone. Dios está diciendo y lo está dejando muy claro, que el que en esta situación esté sin pecado Que sea el primero de arrojar la piedra. You religious leaders, you brought to me this woman. Líderes religiosos, ustedes me trajeron esta mujer. Now, in the Jewish system of law, en el sistema de los judíos de sus leyes, the person who witnessed the crime, el testigo que vio el crimen, had to begin the execution of the criminal. tenían que empezar el apedramiento. eres uno de witnesses to the crime? Then you have to pull the switch for the electric chair. Then you have to push the syringe for the um, lethal injection. Which is pretty powerful, don't you think? You have to be so sure about what you saw that you said, I'll begin the execution. Tú tienes que estar tan cierto sobre lo que viste que estás dispuesto para empezar la ejecución. ¿Quién tenía que tirar la primera piedra? Uno de los dos testigos que vieron a la mujer en el acto de adulterio. Entonces Jesús está diciendo, tráigame esos testigos. Bien, bien, identifícate y tú puedes tirar la primera piedra. But you witnesses, you are not without sin. Pero ustedes, testigos, ustedes no son, eh, culp eh, ustedes son culpables. You set her up. Ustedes tendieron la trampa para you ella. Plan this whole thing. Planearon toda esta cosa. Yes, this woman sinned. Claro, esta mujer pecó. But your sin in this is even worse. Pero su pecado en esta situación es aún peor. This is an offense against justice. Eso es un algo ofensivo contra la justicia. And I won't allow it. Y no lo voy a I won't allow it when you have sinned against this woman even worse than she sinned against God. No lo voy a tolerar cuando ustedes pecaron más que esta mujer que ella pecó contra Dios. Nobody wanted to identify themselves as one of the witnesses. Now, how do we know that this was a setup, that this was something, you know, just a trap for Jesus? How do we know that they weren't concerned with justice? ¿Cómo sabemos que no les importó la justicia? By, by just pointing out something that you've already thought of but I haven't mentioned yet. Para decir algo que sé que ustedes lo no han pensado, pero no lo he dicho todavía. Y ustedes ahí están sentados pensando, ¿cuándo lo va a mencionar? ¿Cuándo lo va a mencionar? A Trajeron a una mujer que estaba cometiendo este pecado. The man? ¿Dónde está el hombre? The man was one of them. El hombre fijo fue uno de ellos. Oh, and because it was all a setup, they're happy to let him go. If they were really concerned about justice, they would have done it privately. Si de justicia, que todo, lo hecho en but they also would have brought a man and a woman before Jesus. Pero un y una mujer de Jesús. They weren't interested in justice. Pero ellos no they were interested in setting a trap ellos tender trampa Jesus and Jesus exposed them on this now before we go to verse 8 I need to say one more thing this does teach us something about the way that we should deal with other people and their sins if we have to deal with the sin of another person. Si tenemos que mirar a los pecados de otra persona. And, and I, that's a very big if. Y es un sí muy grande. Sí. You know, uh, oftentimes we think we should when really we don't. God doesn't want us to. Veces but there are times when God would have us speak to another person about their sin. If we do, we must do it with the right attitude. Knowing that we have also sinned. Sabiendo que nosotros también hemos pecado. Y lo deberíamos hacer con un corazón de pronto hasta quebrada y también con lágrimas en nuestros ojos. And and con simpatía y con amor y con humildad. Nunca con orgullo o siendo superior al otro. now they thought they had jesus trapped and jesus just totally turned it around on them y Jesús lo hacia ellos. What, what do you think jesus would do next ¿Qué crees que Jesús haría siguiente? Uh, if i were jesus si yo fuese Jesús, and can we praise god right now that i'm not <laughs> amen to that i would have said something like this i would have said that's a sick burn on you guys. Thought you were going to get me. Boom. A sick burn on you guys. Yo soy correcto y tú estuviste incorrecto. ha. That's it. <laughs> Come on, you got to an answer for that? Ah, tienes una respuesta para eso? Okay, but if Jesus would have done that, Sí, pero si Jesús hubiera hecho eso, la atmósfera de tensión hubiera escalado muy alto. Y Jesús no le preocupaba pelear, ganar una pelea de palabras con los líderes religiosos. Él estaba preocupado por la vergüenza y la humillación de la mujer que estaba él se preocupaba por la humillación y la vergüenza de la mujer que estaba a su lado. So look at what he does in verse eight. Entonces vamos a mirar lo que dice en versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. He didn't stare down the accusing men trying to intimidate them. you got something here. Yeah, you know, it wasn't anything like that. No, he's just saying, I want to calm things down. I want to care for this poor woman. He draws close the shamed sinner again. So look what happened in verse 9. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last, and Jesus was left all alone, and the woman standing in their midst. Pero ellos ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los posteros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Please notice, the crowd didn't leave. No tan primero que el gentío no se fue They're all like, I never saw anything like this before. Ellos están asombrados como que wow, nunca he visto algo así antes. But the scribes and the Pharisees, the accusers, they all left. Pero los acusadores, los escribos y los fariseos sí se fueron. One by one. Uno por uno. From oldest to youngest. Del viejo hasta el más joven. Why did they leave in that order? ¿Y por qué salían en ese orden? I don't know. Yo no sé. It just says that they did. Pero dice. Until they were all gone. Hasta que todos se fueron. Y Jesús ve y ahí está el gentío mirando. Pero es solamente él y la mujer. Y él ahora va a tener una plática con la mujer. Fijo, la mujer estaría como que, ok, gracias, chao, nos vemos prontito. Ok, bye. I've had quite enough of this. Thank you. No, Jesus must speak with her. No, Jesus sí tiene que hablar con ella. Look what he says, verse 10. Y mira lo que dice en versículo 10. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. They all leave. Todos se van. Then Jesus stands up with the woman. Y Jesús se pone de pie con la mujer. Mi querida mujer, no hay razón para que te más. Mujer, no hay razón que tienes que estar en el piso ya. Eye eye. Vamos a pararnos en nuestros propios pies y te voy a mirar ojo a ojo. Se peina de pronto un poquito para atrás. Quita las lágrimas de sus ojos. Mira los ojos a este hombre que salvó su vida. Jesús dice: you know, A lot of people just wanted you to be executed. esos y Jesús dice, hey, mira, hace un momento había un montón de gente que te quería matar. ¿Dónde están? I don't know, Lord. They're gone. They're yo no sé, señor, no sé. Ya se fueron, no están. And then what Jesus says next. Y mira lo que dice Jesús luego. Verse 11. Versículo 11. Neither do I condemn you. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Dear woman, when I stoop down beside you. Mujer, cuando yo me incliné hacia abajo contigo, you, cuando yo me acerqué a ti, I was you. te estuve protegiendo. I yo puse la, tu culpa encima de mí. Anymore, Ellos ya no te van a condenar, ni yo te condeno. Y luego dijo algo muy especial. He said, Go and sin no more. Vete y no peques más. And, and ma'am, one more thing. What you did was sin. Lo que hiciste sí fue pecado. So, don't, don't sin anymore. Entonces, no peques más. You know, that was a great word of hope. Maybe she felt trapped in an adulterous relationship. De pronto se sintió atrapada en un, una relación adultera. I, I can't break this. I can't stop this. Yo no puedo terminar. No lo puedo acabar. No lo puedo terminar. Lo puedes parar. Go and sin no more. Vete y no peques más. I, I am with you. My power is greater than the power of the adulterous relationship. Yo estoy contigo. Mi poder es más grande que el poder de una relación adul adultera. Mi invitación para arrepentir es una palabra de esperanza. Puedes estar libre de sus pecados. Qué palabra de esperanza que escuchó esta mujer. quiero terminar con una pregunta. Quiero terminar con una pregunta. this woman had an unbelievably shameful humiliating experience and jesus restored her from that shame jesus la restauró here's my question Esta es mi pregunta. if the religious leaders never caught her in the act of adultery Si los líderes religiosos nunca la atraparon en ese, en ese evento de adultería, al ¿todavía eh, sería avergonzada de lo que ella hizo? You when she went home and in the mirror, ¿Tú crees eh, cuando ella regresó a la casa y se vio en el espejo, see iba a mirar a su propia imagen en ese espejo?

A veces pensamos que solamente hay vergüenza si nos atrapan. Pues si no me ve nadie, si no me atrapan, estoy bien. Eso no fue lo que dijo Jesús. Él no dijo a la mujer, woman, Ve y que no te agarran otra vez. Her shame problem wasn't because she got caught. Su vergüenza no fue porque la atraparon. It's because she was disobeying God. Es porque ella estaba desobedeciendo a Dios. And God has made you in His image. Y Dios te ha hecho en su imagen. He's written His law upon your heart and your mind. And when you disobey Him, especially a willful disobedience. Y usted desobedece a él, especialmente cuando lo estás haciendo conscientemente. It creates a shame in your heart. Crea you may not even perceive it. Tú tan ni lo sabe. But it does. Pero si hay, está ahí. I meet many people who are crippled by a sense. Of poisonous shame. yo he conocido a muchas personas que están tan inválidos por ese pecado por esa crueldad por ese pecado que tienen sobre ellos Jesucristo te quiere salvar y te quiere liberar de ese sentido y tiene dos maneras como lo puede hacer el primero es preventativo You know why God tells you not to sin? Sabes por qué Jesús te dice no pecar? So that you won't be crippled by shame. Para que no eres un inválido de la vergüenza. I mean, prevent it from the beginning. Prevéntalo desde el principio. I mean, this is very simple, but it's very powerful. Es muy simple, pero es muy poderoso. So first, prevent shame by walking in obedience. Entonces, primero puedes prevenir la vergüenza cuando caminas en la obediencia. And God helping you and empowering you. You can. Y con Dios a tu lado y dándote el poder lo puedes hacer. But even so, at least from time to time, you will sin. Pero por todos modos de vez en cuando sí vas a pecar. So what do you do if you have disobeyed? Entonces ¿qué puedes hacer si has desobedecido? Then you realize that the Messiah has stooped down low to you. Entonces te puedes dar cuenta que el Mesías se ha inclinado hacia abajo por usted. Que Él vino de los cielos a la tierra para inclinarse hacia abajo, para estar al lado tuyo, que, que tú eres un pecador. Para que se podía identificar contigo. And shield you from the condemnation of death. Y protegerte de la condenación de la muerte. And set you free from your shame. Y te puede liberar de su vergüenza. This is what God has for you. A two-part plan for dealing with shame. One to prevent it. And then a medicine to deal with it before it even happens. Una, or after it happens. Y una medicina para ayudarte cuando ya ha pasado. The great prayer for my heart is that you would not be crippled by shame. My oración para ustedes es que no sean inválidos a la vergüenza.

Y se encuentran que son embarazadas. Y son muy asombradas y tienen mucha vergüenza. Porque ya lo han atrapado. Is, shame, y ellos piensan que la única manera que yo puedo evitar esa vergüenza es que voy a terminar el embarazo. Now, I, yo no soy estúpido. I understand that line of thinking. Yo entiendo esa línea de pensamiento. Yo me quiero esconder de mi vergüenza como cualquier otra persona. Pero si, si me dieran la oportunidad de hablar con una, con una señora en esta, o señorita en esta situación, diría esto. Dear sister, I understand how you're thinking. Hermana mía, yo entiendo cómo estás pensando. Pero terminando el embarazo no va a terminar el problema de vergüenza. Agrega encima de esa vergüenza. In a way you can't even imagine, right? Now en una manera que tú ni siquiera puedes pensar so as as entonces yo entiendo el instinto de que tú tienes que correr lo más rápido y lejos que puedes de esa vergüenza do pero no hagas algo que te va a agregar a esa vergüenza acércate a Jesús ahora mismo obézcalo y verás a Dios y vas a ver que Jesús te puede sanar de su vergüenza. Eso es solamente un ejemplo de cómo Dios puede lidiar con la vergüenza en nuestras vidas. Pero quiere lidiar con esa vergüenza. Entonces vamos a terminar con una oración. Dios, gracias que tú pusiste nuestra culpa en la cruz. Thank you that you shield us from the condemnation that we deserve. Gracias que nos proteges de la condenación que merecemos. I pray that we would draw near to you que a usted. and receive your forgiveness and your power to go and sin no more. Y podemos recibir, Señor, um, el poder de pecar no más. We love you and pray Jesus. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.